Hola exploradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, después de 2 meses de espera, porque hay que reservar y hasta octubre ahora creo que no hay más sitio, os puedo llevar a la cárcel modelo de Barcelona. Como ya habéis visto en las imágenes de entrada, y es una prisión que es bastante, bueno, tiene mucha historia. Lleva 113 años en la ciudad, desde el 1904 que se abrió hasta el día de hoy, bueno, en el 2017, porque el día 8 del mes pasado me parece que ya ha sido el último día donde trasladaban todos los opresos, y ahora está vacía y está para que se pueda visitar. Y por fin, después de 2 meses de espera, ha llegado el momento que vamos a entrar. Y bueno, esta cárcel ha también tenido varias personas opresas muy famosas. Empezamos, la visitamos, me hacéis compañía en esta exploración y nada, estoy orgulloso de ser aquí para daros esta imagen de una cárcel que ha tenido mucha historia y que, bueno, a partir del mes de octubre ya la desmantelarán y definitivamente ya cerrará sus puertas. Y bueno, ahora ya empezamos, entramos y visitamos, ¿vale? Seguimos, vamos, adelante. Empezamos a ir a visitar, vamos a ver si puedo explicarle algo mientras estamos dentro de la cárcel. Que supongo que sí. Aquí. Aquí voy a ver el panóptico. Con este panóptico, los guardias pueden vigilar todos los opresos sin que ellos se den cuenta. Entonces, con esto, al entrar tenéis una guardia y esta guardia va y vigila. Los guardias tienen el 360 grados de control de la cárcel. Y aquí vamos al patio. Ese es el patio recreativo. He leído que lógicamente los que viven aquí, que la gente aquí alrededor es no de las viviendas, la gente que vive no estaba muy a favor de la cárcel, porque claro, hay opresos y la gente no estaba muy muy tranquila. Y ahora vamos a ver, aquí hay una reproducción, mira, os enseño. Aquí hay una reproducción. Aquí tenemos el 1903, ¿vale? Como estaba antes. Ahora os lo enseño como mejor. Y después vamos al 1904, llegando alrededor, llegando al 2016, que está esta última foto aquí. Ahora os la muestro.
Y esta es la última foto de 2016. Bueno, chicos, no hablo muy alto, pero aquí entramos en la celda que eran de castigo. Así es como tenía que haber sido la celda, pero así no fueron. Y aquí es el año donde se construyó la modelo, el 9 de junio de 1904. Bueno, ahora lo que siguen son, bueno, las nenas. Están preparadas para presentar todo lo que pasó aquí y la historia. Esta es una reproducción de donde fusilaban en el año 1939, de lo que yo he leído, los prisioneros. Pero esto no venía aquí en la prisión, venía en campos que son al Montjuïc, creo de haber entendido. Aquí vamos a entrar en otra ala, donde hay otra celda, y aquí están los horarios, habían horarios de los que era de la prisión modelo, horarios donde los presos tenían las aperturas del escorte de la celda, por ejemplo, a las 7, a las 7 y 45, el reconte de los internos, el ayuno, la comida y todas esas cosas, ¿vale? Y ahora entramos aquí. Aquí en esta zona no hay mucha gente, entonces me parece mucho que os puedo saludar sin que nadie se dé cuenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí puedo mostrar un poco más mi careto. Ahora, bueno, estamos en otra zona, como yo dije antes, donde habéis visto los horarios, son todos los horarios de la cárcel para los opresos, ¿vale? Y con este horario, pues ya sabían la abertura de las puertas de las celdas, bueno, de la cárcel, lo que era de la comida, de la cena, de la biblioteca, todos los horarios de la cárcel, ¿vale? Y aquí me parece mucho que hay, a ver, enseño. Aquí me parece que hay la zona, bueno, esta es la zona donde se, bueno, el salón comedor.
impresionante porque están reproduciendo todo. Ah, me he puesto dentro una celda para que la vais viendo. Aquí tenían un pequeño, bueno, lavadero o no sé qué era, y aquí bueno, el baño. Aquí tenemos la biblioteca. Esta es la biblioteca. Peluquería. Aquí vamos a tener la peluquería. Ese es el pabellón 1. Aquí vamos a encontrar, a ver, bueno, más o menos como lo de antes, ¿eh? En esta pantalla un chico que está al interior me dijo que es donde veían películas y estas cosas, entonces supongo también que esto venía usado como cine. Y no sé, esto que está a mi espalda exactamente no sé qué es, no hay ni un cartel con escrito qué es, pero bueno, os lo muestro igualmente. Aquí vamos en el locutorio. No sé si me escucháis bien porque han reproducido todos los ruidos. Pero aquí es donde sí, aquí es donde, bueno, los opresos se comunicaban con el mundo exterior. Y se ponen los familiares, gente que desde fuera colabora con los opresos. Y por aquí, por el otro lado, se ponían los opresos, así que estaban divididos y bueno, con guardia estaban controlados. Preguntando, porque pregunté, aquí donde vais a ver esta puerta, entraban los opresos del otro lado de la cárcel, donde había toda la celda. Y aquí supongo, ahí donde vais a ver esa silla, que es una silla, se ponían los guardias. Y pues nada, esto es el locutorio. Bueno, aquí es donde estaban donde estaban todos los paquetes y los correos que llegaban en la cárcel. Y aquí es donde lo controlaban. Lo que habéis visto antes
en la imagen es la sala de espera de los familiares. Cuando venían para visitar, lo hacían pasar por aquí, y lo que vais a ver ahí al fondo es, perdón, que 2 horas que hago visita a la cárcel y no he llevado agua y estoy seco. Ahí está la ventanilla donde iban los familiares y supongo que cogían unos números y después, bueno, los llamaban a número y los familiares pasaban por ahí, por esta parte de ahí, donde vais a ver una reja, no sé si la veis bien, pero bueno, es una reja. Iban hacia la parte del locutorio que habéis visto antes, y ahí sí que podían hablar. Dicho esto, sí, asentado en una silla, porque estoy un poco cansado, porque llevo 2 horas y miento, casi 2 horas y media llevo. Porque claro, entre mirar bien los puntos para hacer fotografías, para hacer una buena foto, que la habéis vista seguro en el vídeo, y captar bien imagen para hacer el vídeo y mostrarte cómo es la cárcel, me ha llevado casi 2 horas y pico. Y la visita, si no haces eso, te puede durar 1 hora, 1 hora y 15 minutos, no mucho más. Bueno, dicho esto, darle al like, como siempre digo, así que veo si os ha gustado el vídeo y espero que sí. Si no estáis suscrito, os aconsejo de suscribirme, porque así que si os ha gustado este vídeo, los que más voy a colgar estaréis avisados, así que podéis verlo. Y bueno, nada, nos vemos en otro vídeo, gracias por haberme acompañado en esta exploración de hoy, y pues nada, chao.